amigos, bienvenidos a Derecha a la Flecha, el programa donde vamos a aprender sobre nuestros derechos. Y también nuestras responsabilidades. Derecha a la Flecha, difundiendo tus derechos. Oye, Pablo, ¿sabías que todos los niños, sin excepción alguna, tenemos derechos? Claro. Un ejemplo es que si tienes alguna discapacidad, puedes hacer uso de tu derecho a recibir atención especial. Artículo 23. Los niños y las niñas con discapacidad tenemos derecho a disfrutar de cuidados y atenciones especiales, a recibir educación y capacitación adecuada que nos permita participar plena y dignamente en la sociedad. Un saludo a nuestras amigas y amigos que nos miran en sus casas y que tienen o han tenido alguna discapacidad. Y si conocen a alguien con capacidades diferentes, siempre sean amables. Recuerden que hay que ayudarnos entre todos. Se estima que aproximadamente 150 millones de niñas y niños en todo el mundo viven con alguna discapacidad. Sin embargo, todos los niños, sin importar nuestro color de piel, sexo o si tenemos alguna discapacidad, tenemos los mismos derechos. En México existen niñas, niños y jóvenes que han sobresalido sin importar su condición física o mental. Tal es el caso de Gustavo Sánchez, quien desde muy pequeño se destacó como nadador y ahora forma parte del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2012 participó en los Juegos Paralímpicos de Londres, en donde obtuvo 2 medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Bibi Wetzel ha sido campeona mundial en gimnasia artística femenil en la categoría junior de la Organización Internacional de Atletas de Gimnasia con Síndrome de Down. Bibi, además de ser atleta, se prepara para estudiar la universidad. Gustavo y Bibi son un ejemplo de perseverancia. Y así como ellos, en el mundo hay niñas, niños y adolescentes que se esfuerzan para lograr sus metas. Así que si tú conoces a alguien que tenga alguna discapacidad, échale la mano y no lo discrimines. En Morelos existe una asociación, la cual brinda educación a niñas y niños con discapacidad. Se llama Con Nosotros. Vamos a ver una cápsula de poesía en la que participa Roy Lezama, uno de sus alumnos. Mi voz. Es una estación de radio. Es una estación de radio. Mal sincronizada. Mal sincronizada. Cuando nací. Me atravesaron una cánula muy rápido. Me atravesaron una cánula. Muy rápido. Para que pudiera respirar. Y me destruyeron las cuerdas vocales. Pero algún día. Yo sé que tú me comprenderás. Yo sé que tú me comprenderás. Y disfrutaremos. De una plática en un pino. Con hojas delgadas. Y pájaros negros alrededor. Empujo mi andadera. Al ritmo de una música que mueve. Las hojas del pino con mucha fuerza. Es la música del amor. Que me inspira a caminar. Para llegar hacia ti. Y cantar contigo. ¿Sabías que? ¿El CRE Morelos ha beneficiado a más de 100,000 personas con discapacidad? Recibir apoyo de nuestros amigos, maestros, instituciones y sobre todo de nuestros padres es muy importante para desarrollarnos adecuadamente durante la niñez y adolescencia. Muy cierto, Juan. No me imagino cómo serían nuestras vidas sin mamá y papá o si ellos no estuvieran juntos. Aún así, si no están juntos, tenemos derecho a seguir viéndolos, tal como lo marca el siguiente artículo.
Artículo 9. Nadie puede separarnos de nuestros padres a menos que sea por nuestro bien. Si ellos deciden separarse y vivir en casas distintas, tenemos derecho a seguir viendo a los dos. Mi hermano y yo disfrutamos mucho de la compañía de mamá y papá. Hace tiempo que nuestros papás están separados. Nosotros vivimos con mamá. Ella es mi mamá y nos ayuda con la tarea cuando no entendemos algunas cosas. Aunque nuestros papás están separados, todos nos llevamos muy bien. Listo. Hoy es el día en que mi papá viene para llevarnos al parque. Siempre que salimos con papá, me divierto mucho. ¿Y quién te dio permiso? La Miss Jennifer de la otra Miss. La Miss Aquila. ¡Vamos por un helado! ¡Vamos! Todos los niños tenemos derecho a seguir viendo a nuestros padres. Aunque ellos ya no sigan juntos. Gracias por compartir un día con nosotros. ¡Hasta la próxima! Ningún menor debe ser separado de sus padres en contra de su voluntad, aunque hay casos en que las autoridades deben intervenir por nuestro propio bien. Por ejemplo, cuando niñas o niños son maltratados, obligados a trabajar o sus padres abusan de ellos. Vamos a ver en nuestra siguiente animación la historia de un niño maltratado. ¡Soy inocente! ¡Córtate ese pelo! ¡Pareces vieja! No quiero. Déjame en paz. ¡A mí no me contestes! Ya no lo soporto. Córtate ese pelo, pareces mango chupado, maricón. A ver, Teto, dame las tareas. ¡Rápido! ¿Qué es para hoy? No las traje. No te la vas a acabar. Tengo un problema. ¿Qué te pasa? Los amigos de Lalo me molestan. ¿Qué te hacen? Me obligan a hacer sus tareas. ¿Y por qué lo haces? Porque si no lo hago, me va a ir mal. A mí Lalo me pegó y me dijo que parecía maricón. Maestra, Lalo y su grupito nos están molestando. Está bien, hablaré con ellos. A ver, ¿qué está pasando aquí? Nada, solo jugamos. Me obligan a hacerles las tareas. No es cierto. Estas son cosas de niños. Yo tengo cosas mucho más importantes que hacer. Les dije que no rajaran. Y rajaron. Ahora van a ver. ¡Pumpas Crash! ¡Pumpas Crash! ¡Maricón! Bola de mocosos. ¿Qué tienes? ¿Qué te importa, Squinkly? ¿Por qué te drogas? Por problemas en mi casa. ¿Pero qué problemas? Es que mi papá me maltrata mucho. ¿Te ayudamos a demandar a tu papá? ¿Y ustedes por qué me quieren ayudar? Si yo los molesto mucho.
pero juntos podemos solucionar todos los problemas. Sale, gracias. Prometo ya no molestarlos. Nosotros te podemos ayudar para que tu papá ya no te moleste. Y yo no permitiré que los demás los molesten. ¿Por qué? ¡Si es mi hijo! ¡Puedo hacer con él lo que yo quiera! Vamos, Lalo. Tu papá tiene que aprender a respetarte. Al igual que las personas adultas, los niños también tenemos responsabilidades. Por eso ha llegado la hora de presentar nuestra sección... ¡Responsabilízate! ¡Responsabilízate! ¿Te has dado cuenta de cuántos perros y gatos hay vagando por las calles? Muchos de estos animalitos antes tuvieron un dueño que luego los abandonó. Tener un perro o un gato es una decisión que debe ser tomada en forma responsable y por todos los miembros de la familia. Hola, mi nombre es Julieta y tengo 3 gatos. Esta es Bonnie. También tengo uno negro que se llama Blackie y otro que se llama Polo, que son blancos con manchitas. A mí me gusta de los gatos que son muy tranquilos, fieles y juguetones. Yo tengo estos gatitos desde hace 6 meses. Los adoptamos porque estaban abandonados y entonces los tuvimos que rescatar. Es mejor adoptar que comprar porque le das un hogar a los animalitos que no tienen casa y ya pueden ser más felices. Es importante cepillar a los gatos para que no acumulen mucho pelo y su cabello quede limpio y sedoso. Yo soy Ernesto y lo que más me gusta de los gatos es que son muy peluditos y apapachables. Es muy importante limpiarles el arenero a los gatos mínimo 2 veces al día para que obviamente no vayan a hacerse del baño afuera. Tener animales es una gran responsabilidad, es un compromiso que tú tienes que tener. Que vendría siendo ponerles de comer, limpiarles su arenero, ponerles agua y darles apapachos. Qué bueno que me traen a sus gatitas. La esterilización la hacemos quirúrgicamente. Eso quiere decir que es una pequeña operación. Lo que queremos evitar es que haya más y más y más gatitos que anden por ahí sufriendo el no tener quien los alimente, quien los cuide. Siempre deben de fijarse que sus gatitos estén limpios, que no tengan mucha mucosidad, que no tengan los ojos sucios con lagaña. Bueno, estas 2 gatitas se ven sanas, han sido ya desparasitadas y vacunadas y vamos a poder hacerles entonces su operación sin ningún problema. Evite la compra caprichosa de animales como regalos. Son seres vivos, no juguetes. Ellos, al igual que tú, necesitan un hogar, cariño y atenciones. Si en tu familia deciden tener una mascota, acude a un albergue para adoptarla. Aunque seamos pequeños, podemos poner nuestro granito de arena, ayudando en algunas tareas del hogar, tal como lo acabamos de ver. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes hagamos un repaso de lo que hemos aprendido hoy. Todas y todos los niños tenemos derecho a recibir atenciones especiales en caso de alguna discapacidad. Y aunque nuestros padres estén separados, tenemos el derecho de seguir viendo a los dos. Espero que el programa les haya gustado. Nos vemos en la próxima emisión de... ¡Derecha a la flecha!